El Barça hoy, lo comentábamos, ¿no? Era un partido, viendo los problemas con los que llegaba el Dinamo de Kiev, que era un equipo de prácticamente de juveniles. Y luego, pues, yo creo que era una oportunidad muy buena para reivindicarse. En cuanto al Barça, hablo para demostrar que sí tiene gol, que es el problema que está teniendo en la Liga, ¿no? Que no marcan goles. Han empezado muy bien, llegaba ese gol muy prontito. Antes del gol de penalti había habido también un par de ocasiones. Luego los primeros 15 minutos han sido muy buenos. ¿Pero luego qué? Luego hay como una desconexión que es inexplicable, ¿no? Estoy mostrando ahí también la alineación mientras tanto. Por cierto, hoy con De Jong en la defensa con Piqué, rotando al Lenglet y con Pjanic, ¿no? En ese centro del campo. ¿Qué te ha parecido con el Barça? Con Busquets, ¿no? Con Busquets. A mí, te digo, me llama mucho la atención. Tuvo la primera parte como para ganar y sellar el partido. Incluso, ¿por qué no golear? Estaba para 2-3-0. El gol que se come Griezmann es uno de los goles inexplicables, de las situaciones inexplicables del francés dentro del Barcelona. Así le va. Estaba completamente desmarcado y falló un gol hecho. Y bueno, son las situaciones por las cuales se empieza a mirar a Griezmann bajo la lupa. Falla lo infallable, lastimosamente, para el francés. Me gustó ver a Pjanic. Busquets tuvo un partido regular. Jordi Alba por momentos superado. Pero me gustó mucho la primera parte del Barça. Fue lo que mejor vi del partido. Ya en el segundo, no sé qué pasó. Como tú dices, desconectaron o qué. En la segunda parte, incluso en el arranque, le anulan un gol al Dinamo de Kiev por un tiro de esquina que sale. Y que la repetición tampoco fue tan clara. Creo que la última de las tres repeticiones fue la que pudo mostrar que sí realmente salió el gol. Porque la verdad era era muy difícil para poder descifrar. Porque ese tanto significaba el empate del partido. Y a partir de allí el Dinamo del Kiev creció y el Barça se rindió y era Ter Stegen figura, Ter Stegen sacando balones y llega el tanto de Gerard Piqué. Creo que baja un poco los ánimos del partido, pero en el contexto, tomando en cuenta lo que decíamos al principio, un equipo del Dinamo de Kiev con tantas bajas, con tantos juveniles, yo me imaginaba que hoy se comía 4 o 5 y eso lo vi en el Barça. Barça, como te decía, con Ter Stegen siendo figura, y creo que eso no puede ser una buena noticia para el conjunto culé. La gran noticia, ganaron, que también es lo que cuenta, de 9 puntos y prácticamente están octavos de final, pero la sensación es muy agridulce, y sobre todo pensando en que cuando venga un rival de peso, en uno de esos partidos de octavos, como ya ha tenido por ejemplo, en el clásico, ¿no? Claro, o en cuartos se lo comen. Con la excepción de la Juve, que es verdad que luego nos atizarán, que a la Juve se le ganó y se le ganó bien, eso es verdad. Hizo un partidazo. Hoy no perdió otra vez, hizo un buen partido en la primera mitad, en la segunda desapareció un poco, y lo cierto es que me esperaba un poco más del Barça en ese sentido, pero al final del día aquí lo cuenta, son los resultados, por ahora lo están consiguiendo, y yo sigo pensando que atrás tiene muchísimos problemas. Oye, hablemos de Ter Stegen, que hoy regresaba, tú lo decías bien antes, volvía a la oficina y se ha encontrado una cantidad de papeles enorme, ¿no? Mails, tiene que responder muchas cosas. Copiadora, todo, ¿no? Documentos, paquetes que abrir. Hoy fue un día complicadísimo, fue el regreso al trabajo. Tuvo muchas ocasiones en el Dinamo de Kiev, más de lo que esperaba, y él termina siendo la figura. Si bien en los últimos dos años habló un resto de que Ter Stegen y Messi eran los que sostenían al Barça. Bueno, hoy dio una sensación de que, bueno, no fue Messi, pero hoy Ter Stegen es el hombre que sostiene la victoria del equipo. Sí, a mí me ha parecido muy positivo, no el hecho de que le hayamos tenido que ver tanto, sino que, habiéndole visto tanto, haya reaccionado bien en todas. Porque no es tan normal, sobre todo en la posición de portero, tú la confianza, los reflejos, las reacciones, por mucho que se entrenen, las vas agarrando en los partidos, en la competición, ¿no? Entonces, de repente, te sueltan ahí a los leones, como le ha pasado hoy, y ha sacado todas. Ha sacado, bueno, todas menos una, que ya no podía hacer más, ¿no?, en el gol. Pero me parece que eso es muy destacable, porque yo no esperaba un rendimiento tan top, tan alto de Ter Stegen en su primer día. Y es una buena noticia, por eso que tú lo dices, porque, por ejemplo, partidos como el sábado, que yo no creo que haya sido error de Neto, ¿eh? Para mí el error es en defensa. A la vez. Para mí, ese partido, Ter Stegen te lo gana. Es decir, ese tipo de partidos lo gana Ter Stegen.
Mira, y el Barça ha tenido algunos de temporada, sí. Has pinchado en hueso porque te quería tirar yo esa. Si el momento de probar o de poner a Ter Stegen, si este era el más oportuno. Porque seguramente estaba en los planes y lo sabrían. Tanto el propio Ter Stegen como Koeman, eso se habría hablado entre ellos seguramente. Pero fíjate que, no sé, a lo mejor después de lo que pasó en Vitoria, a lo mejor hoy no tenía que haber salido Ter Stegen. Porque parece un castigo. Sí, que ha señalado, ¿no? Pero yo creo que no. Al final del día, es decir, Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo. El año pasado fundamental. Es decir, para poder competir tienes que estar con él. Y te digo, hoy quizás no era el momento, como tú dices, Nacho, pero ¿qué pasaría si hubieran puesto a Neto? Capaz no termina siendo la figura del portero del Barcelona y te quedas en los tres puntos. Bueno, Neto lo ha hecho muy bien, ¿eh? Tal. No estoy tan de acuerdo. Y Neto lo ha hecho gran portero, ¿eh? Sí, y sí. Es gran portero. Te digo, el nivel de implicación que tiene Stegen, que yo creo que gana partidos. Es decir, hay porteros que te ganan partidos. Y Ter Stegen en los últimos dos años ganó partidos para el Barça. Incluso partidos que no mereció ganar el Barça. O que no mereció empatar el Barça. Los ganaba Ter Stegen con sus buenas actuaciones. Tener eso, creo que no lo puedes dejar en el banco, ¿no? Bueno, eso es la parte de atrás. Y luego hay algo que está sucediendo arriba, que yo creo que si nos preguntan hace un par de meses, ninguno lo hubiéramos adivinado, ¿no? Que es que hay cuatro que ya están prácticamente consolidados en esa... Los cuatro de arriba. Ya me da igual quién juega de falso 9, quién juega por la derecha, por la izquierda o de enganche. Me da igual. Pero Pedri, Griezmann, Ansu Fati y Leo Messi es el equipo titular del Barça. Podemos tener dudas quién acompaña a Busquets, si va a ser De Jong, si de repente mete a Pjanic. Tenemos muchas dudas atrás porque no hay defensas centrales. Puedes dudar si va a ir Serginho Dest o va a ir Sergi Roberto. Pero lo de arriba me parece que está muy claro, ¿eh? Y cuidado porque... Tiene que venir Coutinho, tiene que venir Dembélé y se les pone cara la titularidad de estos dos. Sí, y te digo, sobre todo Coutinho, a mí me ha gustado mucho en el Barça, lo que hemos visto esa temporada de él. Entonces, va a tener que trabajar mucho porque es que los cuatro de arriba, salvo Griezmann, que claro, es la interrogante, ¿no? La interrogante porque no termina para de... Para el débil es Griezmann, de estos cuatro... Imagínate que yo, que soy un amante de Griezmann, que me encanta, y creo que técnicamente es el mejor jugador que tiene el Barça después de Messi, lo tengo que poner en duda. Es que lo normal es que estuviéramos pensando todos que Pedri es el que se caería para que venga, claro, Coutinho. Correcto. Y yo creo que todos señalamos a la Griezmann, ¿eh? Claro, y es por eso, porque vemos también a Ansu Fati, también a Pedri, y por supuesto a Messi, tenemos que seguirlo dejando, a pesar de que también quiere un momento aparte, o sea, Messi no lo podemos sacar. Evidentemente no entra en la ecuación. Es Griezmann, ¿no? O sea, no sé, pareciera. Yo no he visto la mejor versión de Griezmann en el Barça. Creo que aquel partido que siempre recordamos en la era Quique Setién contra el Villarreal y sus dos golazos, quizás podemos encumbrarlo como el mejor momento, pero son pocos los recuerdos gratos que hay de Griezmann, de un jugador de tanto talento que yo hice. Creo que hay que complacerlo, lo ha complacido Koeman. Pero él no ha respondido, porque incluso Koeman ya ha entendido y lo ha puesto de 9, de falso 9, lo ha dado a otra banda, lo ha puesto a jugar por detrás y no se reencuentra, Griezmann. Hoy están seguros porque por calidad sí hay que escoger y por momento tienen que ser estos cuatro. Pero ojo de Coutinho, que antes de la lesión venía muy bien, y sí. Dembélé hoy tira un trallazo también, que si él está bien, van a tocarle la puerta, ¿no? Sí, toda la escasez que tienen atrás van sobrados arriba ahora mismo y bueno, vamos a ver cómo se mueve eso. Por cierto, no quiero adelantarme mucho, pero luego nos atizan en los comentarios. Dicen que le criticáis mucho al Barça, pero se han ganado, tal. Sí, sí. Pero fíjate, a mí hoy, lo que decía antes, era la oportunidad de verles golear, de agarrar confianza de cara al gol, porque es que claro. Ahora juegas contra el Betis. O sea, viene el Betis al Camp Nou. Viene el parón FIFA y después del parón FIFA visitas el Wanda, juegas contra el Atlético de Madrid. O sea, los dos próximos partidos del Barça son muy exigentes. Y vienen, claro, el Champions, además, Champions después. De poco tiempo, además, para recuperar los jugadores. Claro, claro. Pero fíjate, Betis, el Betis hoy al Barça, si le da esas concesiones que le ha dado al Dinamo de Kiev, yo creo que el Betis te da la vuelta al partido, ¿eh? O sea, te empata el partido por lo menos.
Sí, seguro. Y ni que hablar del Atlético de Madrid con el hambre que tiene, bueno, ese partido. Luis Suárez, ¿no? Y con lo que vimos en la última presentación entre el Atlético y el Barça, que fue uno de los partidos que yo creo le cuesta a la Liga al Barça en el regreso tras el confinamiento, ¿no? En el propio sí. Camp Nou, pero esta vez será en el Wanda. Sí, la verdad que coincido contigo, va a ser muy complicado y habrá que ver cómo será la vuelta de los jugadores tras lo que será la fecha FIFA y los largos viajes que van a tener que hacer. La buena noticia es que por lo menos Coutinho no lo van a ceder a Brasil, evidentemente por esa lesión, pero habrá que ver cómo viene Messi después de esa doble fecha.